La detección de problemas respiratorios en la infancia sigue siendo hoy en día un desafío global en el campo médico. Por un lado, está la variedad de afecciones respiratorias sumada a la incapacidad de los niños y las niñas para expresar su malestar. Y por otro lado, la falta de formación específica de los profesionales sanitarios o directamente la dificultad de acceso a estos profesionales en entornos desfavorecidos. Todo esto puede ocasionar demoras en el diagnóstico y tratamiento. Soy Pablo Rojo, soy pediatra de la Unidad de Infectología Pediátrica del Hospital 12 de Octubre y soy el investigador principal del proyecto Vibra. El proyecto Vibra lo que queremos es intentar encontrar una herramienta que nos ayude a mejorar el diagnóstico de la dificultad respiratoria en los niños. Los niños tenemos la suerte de que cuando respiran con dificultad el pecho se mueve y eso nos permite pensar en herramientas que mejoren el diagnóstico del ojo humano o del diagnóstico de un médico que es menos experto en identificar la frecuencia respiratoria, y eso puede ser muy útil aquí en España en niños con bronquiolitis o con otras infecciones respiratorias, pero también creemos que puede ser muy útil para los niños en países en desarrollo, países africanos o latinoamericanos con menos recursos médicos y de diagnóstico. En los últimos años se ha producido un progreso exponencial en el análisis de imágenes y vídeo aplicando técnicas de Machine Learning o aprendizaje automático gracias al desarrollo del Deep Learning o aprendizaje profundo. Estas técnicas pertenecen al ámbito de la inteligencia artificial y están consiguiendo resultados que eran impensables hace solo unos años. Al mismo tiempo, la disponibilidad de teléfonos móviles con una cámara de calidad aceptable se ha generalizado y hoy en día es muy sencillo encontrar un dispositivo móvil con una cámara prácticamente en cualquier parte del mundo. Este hecho permite plantear escenarios de captura masiva, tanto de imágenes como de vídeo, que permiten desarrollar y entrenar los algoritmos de inteligencia artificial. En este contexto, el desarrollo de una aplicación móvil que nos permita saber el grado de dificultad respiratoria de los niños y las niñas nos permitiría saber cuáles son aquellos que necesitan una asistencia sanitaria inmediata que nos permita, en muchos casos, pues, salvar su vida. Nuestro objetivo es el desarrollo de una herramienta de diagnóstico en dispositivos móviles que nos permita evaluar a niños y niñas con infección respiratoria a partir de una recopilación de vídeos e información clínica del Hospital 12 de Octubre. Para el desarrollo de este tipo de tecnologías es esencial la generación de bases de datos anotadas que permitan el entrenamiento de los algoritmos de inteligencia artificial. El proceso de recogida de datos consiste primero en hablarle a los padres del proyecto, que te den su consentimiento verbal y escrito. Y una vez que ya está todo recogido, la captura de datos consiste en colocarle dos pegatinas al niño a la altura de las costillas y grabar dos vídeos, cada uno de un minuto, uno de la parte frontal del tórax y el otro de la parte lateral izquierda, para que se vea bien las respiraciones. Y una vez que ya está terminado el vídeo, rellenamos una hoja con la historia del niño, del motivo por el que ha ingresado, por el que ha acudido a urgencias, qué grado de dificultad respiratoria tiene, y luego un poco analizando el vídeo de nosotros, qué es lo que observamos ahí, qué dificultad vemos en cuanto a gravedad y también en cuanto a qué frecuencia respiratoria es la que contamos nosotros, para luego compararlo con lo que leería la inteligencia artificial. El principal problema que tenemos al principio es que los padres se muestran un poco recelosos cuando decimos que vamos a grabar al niño, pero una vez que se le explica que es totalmente anónimo, que no sale ninguna parte sensible ni identificativa del niño, que solo se graba el tórax, suelen acceder de forma alegre. Y otra de las dificultades que tenemos es que al final son niños pequeños, que una persona ajena le coloca pegatinas en el tórax y que hay que grabarles. Entonces están inquietos, se ponen a llorar y además se encuentran mal porque tienen la dificultad respiratoria. Pero bueno, al final con contención le ponemos musiquita que le gusta a los padres, al niño, se relajan y conseguimos poder grabarles.
En el proyecto se han evaluado dos técnicas basadas en computer vision para la estimación de la frecuencia respiratoria en niños y niñas menores de 2 años. Ambas parten de una grabación de vídeo tomada con un teléfono móvil normal y corriente. En primer lugar, aplicamos la fotopletismografía remota, la cual consiste en una señal que extrae parámetros fisiológicos, como pueden ser la frecuencia cardíaca o la respiratoria, del nivel de oxígeno que lleva la sangre. Esta señal puede obtenerse iluminando la piel y analizando las pequeñas variaciones que se dan en la luminosidad de la misma, dado que el nivel de absorción y reflexión de la luz en los vasos sanguíneos depende de esta cantidad de oxígeno que lleva la sangre. Es una señal compleja, es muy sensible a los cambios de luminosidad, depende del tono de la piel de los pacientes y además requiere grabar la cara, dado que es la zona con mayor perfusión sanguínea. En el proyecto se ha decidido no grabar las caras de los niños y las niñas, dado que puede ser un tema problemático y sensible, sobre todo en otras culturas. Por lo tanto, vamos a aplicar esta técnica en otras zonas del cuerpo con menor perfusión sanguínea. Para solventar estos problemas, nosotros hemos desarrollado otra técnica alternativa que no se basa en aspectos fisiológicos complejos, sino sencillamente en el movimiento del abdomen al respirar. La idea es colocar 3 pegatinas de material reflectante en el abdomen del bebé, de forma que al grabarlo respirando, la luz que se refleja en esta pegatina varía de la misma forma que la respiración. Mediante un procesado de las imágenes que incluye estabilización, aplicación de herramientas matemáticas como puede ser la transformación al dominio de la frecuencia y finalmente la aplicación de algoritmos de regresión basados en machine learning, obtenemos una estimación de la frecuencia respiratoria. Hemos evaluado ambas técnicas en pacientes reales del Hospital 12 de Octubre de Madrid, obteniendo mejores resultados con la nuestra respecto a la fotopletismografía remota. En concreto, hemos obtenido un error relativo del 3% en frecuencias respiratorias altas, que son las más críticas, lo cual es suficiente para detectar casos posibles de afecciones respiratorias. Este resultado es realmente prometedor, dado que no solo nuestra técnica es mucho más fácil de implementar que la fotopletismografía remota, sino que además es más precisa. Esta tecnología tan innovadora nos será de gran utilidad en aquellos lugares en los que la atención sanitaria se realice por profesionales que estén en formación, como nuestros centros de salud o nuestros hospitales, y en aquellos lugares donde la atención sanitaria se realice por profesionales que no estén específicamente entrenados para la valoración de los niños y las niñas. Esperamos que esta herramienta en un futuro nos permita ayudar a mejorar el diagnóstico clínico de los niños y las niñas con dificultad respiratoria y que esto evite las graves consecuencias que puede tener un retraso en su manejo clínico.